Sean bienvenidos a la ronda de titulares de las noticias más destacadas. En el mes de octubre, Venezuela superó la ola de protestas del 2017 con 1.418, la mayor cifra registrada durante la gestión de Nicolás Maduro. En Maracay, pacientes renales trancaron las calles por falta de agua. 100 minutos de protestas, la manifestación que pidió por la liberación de Juan Requesens y de todos los presos políticos. Diosdado Cabello y Gustavo Petro se enfrentan por el supuesto financiamiento para la campaña presidencial del exalcalde colombiano. El Fondo Monetario Internacional confirmó que presiona a Venezuela para que entregue sus datos financieros. Human Rights Watch constató un drástico aumento de enfermedades, desnutrición y escasez de medicinas en Venezuela. Conatel cerró la emisora Estudio 96.7 FM en Barquisimeto. La Fiscalía Española se inclina por extraditar al guardaespaldas de Hugo Chávez. La Unión Europea invita a una carrera para sensibilizar sobre la violencia contra la mujer venezolana. Exigen a Maduro que interceda por los venezolanos presos en Trinidad y Tobago. Estados Unidos sanciona a más compañías de Cuba por ayudar a la tiranía en Venezuela. RCTV estaría celebrando este jueves 65 años de fundación, mientras que los venezolanos añoran su regreso. Hasta aquí la presente ronda de titulares. En nuestras redes sociales pueden encontrar los detalles de estas y otras informaciones de Venezuela y el mundo. Se despide de ustedes, Marjorie Méndez. Hasta pronto.